Hola amistades, buenas noches, que Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes algo que viví hoy. Estoy muy contenta porque después de muchos años hoy tuve la oportunidad de volver a convivir con una de mis amigas de la juventud. Nos reunimos en un restaurante, ahí estuvimos casi por 3 horas, platicamos de tantas cosas. Y ella me hizo una pregunta. Me dijo: Olga, si tú estuvieras pasando por una experiencia donde la persona que más amas, tu pareja, te dejara, ¿tú cómo reaccionarías? ¿Tú qué harías? Dame un consejo. ¿Qué harías? La pregunta que me hizo en realidad tocó mi corazón, porque ella ni siquiera sabe que tal vez yo también estoy pasando por una situación similar. Yo le dije: mira, si yo estuviera muy enamorada de esa persona, yo la quisiera mucho. Pero esta persona es quien tomó la decisión de que la relación termine. Esta persona fue el que decidió no seguir conmigo. Es porque no me amaba lo suficiente. Y tal vez esta persona se dio cuenta que yo lo amaba demasiado. Y él, para no hacerme más daño el día de mañana, a tiempo, mejor cortó la relación. Cuando una relación termina, sea quien sea el que termine la relación, pero más duele cuando es la otra persona la que nos dice que ya no quiere seguir con la relación. Es una situación muy difícil que nadie se le desea, pero también hay algo muy importante, que de amor nadie se ha muerto. Y que por mucha tristeza que se sienta, con la ayuda de Dios y del tiempo, uno puede salir adelante. Es cierto que cuando uno termina la relación, es una tristeza muy grande. Es muy difícil de un momento a otro ya no poder estar con esa persona a la que uno ama con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Pero también hay que tener presente algo. Que el amor tiene que ser de dos. Y cuando uno empieza una relación, uno va corriendo el riesgo de que la otra persona no se enamore de uno y uno sí se enamore de él. O que él sí se enamore de uno y yo de él no. Nos vamos arriesgando. Pero nosotros no podemos guardarle ningún rencor, ni coraje, ni resentimiento, ni nada a esa persona, porque él no pudo amarnos. El amor es un sentimiento que se da, no se puede exigir. Y si no pudo continuar la relación como una bonita pareja, por lo menos quedar como una bonita amistad, ¿verdad? En lo personal, cuando a mí me ha pasado algo así, yo lo que he hecho es refugiarme en Dios, buscar a Dios con todo mi corazón, someterme fuerte en la oración, no estar escuchando tanto este tipo de música, porque cuando uno está deprimido esta música daña más. Es mejor ponerse a escuchar una bonita música de alabanza y adoración. Es bonito buscar la forma de cómo no estar tanto uno encerrado en su hogar, mantenerse uno activo para no estar pensando tanto. Como dicen, sacarle provecho a la tristeza. Mira que en esta vida nada es imposible.
Y pero como le vuelvo a decir, de amor nadie se muere. Hay que darle tiempo al tiempo. Y le vuelvo a decir, con la ayuda de Dios y el tiempo, uno puede dejar de amar a esa persona. Y si es la voluntad de Dios, con el tiempo, pues uno vuelve a conocer a alguien. Y tal vez nos volvamos a enamorar. Y recuerda que Dios conoce perfectamente lo que es bueno para nosotros. Y cuando Dios nos quita algo, es porque Dios ve que no vamos a ser completamente felices con esa persona. Pero recuerda que las cosas de Dios llegan en el momento perfecto, no en el momento en que uno quiera. Y un consejo sí le di a mi amiga, porque ella me dijo que había otra persona que la estaba pretendiendo. Le dije, mira, yo también he pasado una situación similar a la tuya. Y aunque ya soy una persona de 53 años, todavía por ahí en el camino andan por ahí un que otro admirador. Pero ¿sabes algo? No es bueno rápido salir de una relación y meterte a otra. ¿Para qué te vas a meter en otra relación si todavía no has podido sacar el sentimiento de amor que le tienes a esa persona? Primero hay que sanarnos del alma, del corazón, para poder meternos en otra relación. Porque si no, todo ese rencor, todo ese resentimiento, vamos a querer desquitarnos con esa nueva persona y no se vale. Es difícil cuando estamos pasando un duelo así, muy difícil, que uno se enamora. Uno se hace tantas ilusiones con esa persona, se enamora uno muchísimo. Lo que más desea uno es el resto de nuestra vida es vivirlo con esa persona. Abrazarlo, besarlo, acariciarlo, poderlo consentir en tantas cosas. Me puedo estar muriendo de amor por esa persona, pero si esa persona no siente lo mismo por mí, no se puede hacer nada. Como le vuelvo a decir, el amor es un sentimiento que se da, no se puede exigir. Y si a la otra persona no pudo amarte y él decidió irse, hay que dejarlo ir. El verdadero amor no es egoísta. El verdadero amor siempre está buscando lo mejor para la otra persona. Y a mí cuando alguien me deja, por más que se me parta el corazón, siempre lo tengo en mis oraciones a esa persona. Siempre estoy orando por esa persona. Y le estoy pidiendo a Dios que lo bendiga de mil maneras. Que las ventanas de los cielos se abran y que lluvias de bendiciones lleguen a su vida de él. Y que Dios le ponga a una nueva persona que lo ame tanto o más que yo y que sea muy feliz y que a mí me sane. Que yo no me quede con ningún resentimiento, con ningún sentimiento de coraje, de tristeza ni de nada. Que me dé un corazón lleno de alegría. Que me dé las fuerzas para seguir adelante y que si es su voluntad que yo vuelva a enamorarme, que él se encargue de ponerme a otra persona, pero una persona que verdaderamente me ame, que me acepte tal como soy, con mis cualidades, con mis defectos, porque yo no soy perfecta. Yo a nadie le he dicho que me ame porque soy perfecta. Yo le digo también a esas personas que vienen a decirnos, prefiero terminar la relación, porque tú tienes estos y estos y estos defectos. Yo le digo a esa persona, ¿y en qué parte del mundo usted va a encontrar a una persona perfecta? En ningún lugar. Es muy difícil encontrar una persona perfecta, pero si él piensa así, yo lo respeto. Lo único que sí les digo que la vida continúa y de amor nadie se ha muerto. Con la ayuda de Dios todos podemos salir adelante. Pero hay que refugiarnos en Dios. No porque esa persona nos dejó, hay que andar de baile en baile, haciendo lo que hacen los hombres, emborrachándonos. Se ve muy mal cuando las mujeres andan
ahí en los bailes borrachas, tiradas en el suelo, vomitando. Acuérdense que somos unas princesas de Dios. Y que si esta persona que nos dejó nos vuelve a ver, nos veamos más superadas, nos vea y que diga, lo que perdí, está más linda que cuando era mi novia. Está más linda, es... Pero no que diga, por eso la dejé, porque mira cómo está, toda abandonada. No, todo lo contrario. Hay que echarle más ganas a la vida. Siempre hay que estar pensando positivo. Siempre hay que estar buscando la manera de superarnos. Siempre hay que estar aprendiendo cosas buenas de superación personal. Siempre hay que ser buenas personas. Que no fue una persona que nos dejó, que quizá no nos supo valorar, nos vamos a tirar al abandono, no. La vida continúa. Recuerda que la vida es el mejor regalo que Dios nos da. Hay que valorarlo, hay que cuidarlo. Porque la vida no se puede comprar con todo el oro del mundo. Entonces, si tenemos ese regalo tan hermoso que nuestro Padre Celestial nos está dando, pues hay que cuidarlo, hay que valorarlo. Nunca hay que tener pensamientos suicidas. Porque eso sí es algo muy malo. Nadie vale la pena para que uno termine arrancándose la vida y causarle ese dolor a nuestra familia. Yo le dije a mi amiga, tu mejor amigo es Dios, el amigo fiel y verdadero que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, el que nunca nos va a decepcionar, el que aunque estemos gordas, flaquitas, morenitas, güeritas, chaparritas, altas, para él siempre vamos a ser la niña de sus ojos. Para él vamos a ser todas unas princesas. Entonces hay que valorarnos, hay que querernos, hay que amarnos. Porque muchas veces estamos exigiendo que alguien nos ame. Pero no nos amamos ni nosotros mismos. Por cualquier cosa que nos pasa, ahí estamos todo el día llorando, todo el día en depresión, abandonadas. No, no se vale eso. Con la ayuda de Dios en esta vida, todas podemos salir adelante. La vida no se acaba porque una persona te dejó. Sí duele. Y es una herida que quizás está sangrando y que duele. Y que no es nada fácil continuar la vida sin esa persona. Pero ni modo, son cosas de la vida. Que estas experiencias nos hagan más fuertes. Que no seamos unos cobardes. Convertir la tristeza en alegría. Échale ganas a algo. No estar nada más ahí acostadas, tiradas en la cama, llorando, deprimidas. No. Salir a correr, salir a caminar, ir a una alberca a nadar. Meternos a una academia a estudiar inglés. Meternos a vender un producto para conocer más personas. En mi caso, yo estoy aprendiendo a maquillarme, a arreglarme de mi cara, porque la verdad yo no me sabía arreglar. Ni siquiera me sabía peinar, ni siquiera me sabía planchar mi pelo. Y aún hoy, a los 53 años, veo que nunca es tarde. Cuando de verdaderamente se quiere lograr algo, nunca es tarde. Y hasta estoy haciendo mis videos para YouTube, para compartir mis experiencias. Y le doy las gracias a todas las personas que se toman el tiempo para ver lo que yo grabo. Soy nueva en esto. Pero créanme que cada video que hago lo hago con mucho amor. Y ojalá les deje algo positivo. Yo respeto la vida de cada persona. Pero a mí no me gustan esos videos que mucha gente está grabando, hablando puras malas palabras. Estamos atravesando unos momentos tan difíciles. Entonces, ¿para qué estar grabando videos con puras malas palabras? Hay que grabar videos con bonitos mensajes. Que si una persona está atravesando por una mala situación, al escuchar este video, pueda aprender algo positivo, algo para mejorar su calidad y estilo de vida, para ser mejor persona, para prepararse más. No estar allí esos videos de puras malas palabras. No, la verdad no. Bueno, amigos, que Dios los bendiga. La vida continúa. Yo sé que si es la voluntad de Dios, como le dije a mi amiga, que volvamos a tener una pareja que realmente...